Hemos decidido con todo el equipo docente realizar una clase abierta, que lo vamos a hacer en el predio donde va a estar la futura escuela. Acá nos van a contar las chicas debido a qué hemos decidido esto. A ver, ¿quién se puede acercar y comentarnos por qué han tomado esta decisión? La idea es, bueno, ese día desarrollar una actividad cotidiana que hacemos acá en la escuela, realizarla en el predio de que tenemos para la escuela nueva, ¿sí? Es una también una forma de protestar acerca de acelerar los tiempos en el proceso licitatorio que ya se efectuó, ¿sí? Porque las instalaciones de la actual escuela, casa, entre comillas, ya no dan para más, ¿sí? Entonces la idea es esto, ¿sí? Mostrar a la comunidad lo que nosotros hacemos todos los días en un ambiente sumamente reducida y generando también un poco de conciencia a la comunidad para mostrar en la situación que estamos, ¿sí? De urgencia, ¿sí? Los tiempos nuestros, los tiempos de la escuela, los tiempos de los chicos, de los docentes, nosotros como trabajadores, siempre, nunca son los tiempos de, en este caso, el CPE o todo lo que implica la toma de decisiones en esto, ¿sí? ¿Se está llevando a cabo algún tipo de tarea ya en el predio? No, actualmente no hay nada. Nosotros fuimos con un grupo de chicos porque ya tenemos como eje pedagógico trabajar con las expectativas en relación al edificio nuevo con los alumnos. Fuimos hace una semana atrás y no hay nada, ¿sí? O sea, igualmente también está terminando el proceso licitatorio de la obra. E incluso el gobernador en el aniversario de Plaza publicó un adelantamiento de un 30% de lo que va a costar la obra, ¿sí? Para que empiece a trabajar dentro de unos días más. Pero en la práctica, ¿sí? No hay nada, ¿sí? Ni siquiera un cartel de obra. Igualmente son los plazos que tienen las empresas en estos procesos, pero se nos acaba el tiempo, o sea, estamos cansados de trabajar en estas condiciones, los chicos siguen viniendo alternado, el grupo de los chicos que viene entre los jueves y viernes han venido muy poco, han asistido muy poco por cuestiones propias del edificio, por medidas de fuerza, de empleos estatales, docentes, auxiliares, o sea, ese grupo de los jueves y viernes lo hemos visto dos veces o tres veces desde que comenzaron las clases. Entonces, para nosotros es urgente esto, no tenemos los mismos tiempos que tiene el gobierno. ¿Sí? ¿Quiénes van a estar participando de esta clase pública? ¿Los docentes? Los docentes, los alumnos, y vamos a invitar también a los padres para que nos acompañen en esta actividad. Se va a desarrollar durante el transcurso de la mañana. Vamos a recordar dónde se encuentra el predio. Es el predio queda en el barrio Pueblo Nuevo, ¿sí? En la esquina de Pedro Ramos y Gregorio Álvarez. Es toda esa esquina, toda esa cuadra es el predio de nuestra obra. Toda esa manzana. Que comparten con el Instituto 14, que también está esperando edificio nuevo. ¿Sí? ¿Y van a tener carteles indicando a qué se debe todo esto? Sí, justamente eso, y vamos a hacer una especie de acting de más o menos de las actividades que hacemos durante el taller y lo impedidos que estamos en cuanto a espacio de desarrollar este tipo de actividades acá en esta escuela casa, ¿sí? A ver, ¿hay algo para comentar del lavadero? Que lo vamos a hacer en, o sea, el lavadero no va a poder participar porque ustedes saben que el lavadero también forma parte de esta institución, pero de todas formas ese día, como trabaja como un taller protegido, tiene demasiadas demandas y no va a poder estar con nosotros. Así que ese día también les vamos a pedir a ustedes que nos acompañen al lavadero para que vean lo que trabajan ellos. Porque el lavadero es parte de la escuela, si bien estamos separados por una cuestión. Alicia. Entonces, el miércoles, ¿a partir de qué hora? Y además de la familia, de la comunidad educativa, toda la comunidad invitada. Participar, ir a ver, conocer y saber cómo trabajamos. Bueno, ¿a partir de qué hora? 9:30, sí. 9:30 va a ser solo en la mañana. Van a estar los dos turnos, o sea, el turno mañana y el turno tarde, por la mañana y por la tarde van a estar allí. Los chicos los vamos a convocar, digamos, con sus padres, con sus familias. Muy bien. Para que nos acompañen.